Pero jefasa, usted no puede pasar al retiro así y dejarme sola. Hace más de 10 años que trabajamos juntas. Hemos visto crecer al pequeño Carbón, su ahijado. Es hora de jubilarme, ya te dije. Te dejo con esta fulana que tiene pinta de artista, ya sabes. Pero jefa M. ¿Qué M ni qué M? ¡Me largo! Suerte, mamacita, la vas a necesitar. Señorita Moneypenny, ¿dónde está el famoso agente Webond? En su terapia para padres. A ver, Web, agarre como que fuera su bebé. ¿Carbón? Es igualito a mí, ¿cómo lo voy a negar? ¡Por favor! ¡Reacciona! A ver, repite conmigo. ¡Me agarraron de huevo! ¿Me agarraron de...? ¡No llores! ¡Oye, no llores! ¡Espérate! ¡Tranquilo cuando yo te diga! Ahí está, venga. ¡Venga, papito, venga! ¡No, no llores! ¿Qué te he dicho llorar? ¡No, señora! ¿Cómo, para carajo? ¡Venga, papito, venga! ¡A la bing! ¡A la bang! ¡Para mí! ¡Bom! ¡Bom! ¡Chipiripi! ¡Chipiripi! Mi hija ha sido secuestrada por unos rufianes de pacotilla, liderados por un gordo y un cerdito, señora M. Y solamente el grupo de inteligencia MI6 me la puede traer sana y salva y la puta. Los búfalos mojados, otra vez. Encontraremos a su hija, don Apolonio Vergara. Enviaré a mi más osado agente. ¿Moneypenny? ¡Hágalo pasar! A sus órdenes, nada que pasa. ¡Habla, chico! Con esa cara de lornaza seguramente quieres saber con quién te están sacando la vuelta. Si hasta lo cachas se te están notando. Esos miserables han raptado a mi hija Electra. La han raptado a Electra. ¡Secretaria! Y todo gracias a ti, mi querida Electra. Gangnam Style. Ah!
señora! ¡Somón! Va. Asesinaron al gilipollas del millonario Vergara que me rompió el dedo. Tu hijo desapareció en plena misión. Con razón mi antecesora huyó como alma que lleva el diablo. Y obviamente tuvo que recurrir a mí una vez más. ¡Qué miércoles me queda! Pero eso sí, a Electra Vergara la respetas. Oiga, jefa, ¿acaso yo? Te he estado vigilando, güey. ¿Te enseño la lista? La zorrilla de Cassandra Rukinova. La resbalosa de Pussy Galore. La rufla de Miranda McDitch. La psicópata de Bárbara Parodi. La mañosa de Solitaria. Hasta un hijo con la profesora Devóramelo Todo. Vas a tener vigilancia permanente. Alguien de mi entera confianza. Mi sobrina, la doctora Solange Fierro. Pediatra y tutora de Carl Bohm. Mi mandíbula fue violentado por los negros y fornidos guardaespaldas de la vieja M. Pobre mi jefe, tan joven y viudo. Pero esto no se quedará así. ¡No, señor! ¡Atrapen esos idiotas! Doctora Fierro. ¿Alguna pista, señor Bond? Sospecho que los prisioneros están en ese lugar. Y creo que tengo una idea. Algo me dice que este disfraz no era el mío. Señorita Electra, he venido a rescatarla. ¿Usted es...? Bond. Web Bond. Respire como en su primera vez. ¿Qué tal memoria? A ver, señora M, profundamente. Ya no soy la señora M. Soy Carlota. He renunciado, pero necesito terapia. No se preocupe, aquí está. Le voy a enseñar esta figura, a ver qué ve. ¿Son? Ellos han vuelto. ¡Ay, Dios mío! ¡Pecho a tierra! ¿Esta es la dirección que te dio? No sé, chico. Me dijo que aquí era su oficina. ¡Tarán! ¡Ah! Señora, disculpen la demora. Recién vengo de vacaciones de Disneyland París. ¿Y se puede saber dónde cuerno está tu oficina, chico? Ah, verdad. Esta es mi nueva oficina. Y estas zapatillas... tienen la particularidad que golpeando los talones se convierten en poderosísimas metralletas.
un arma de la muerte. Y este es el nuevo vehículo que les he construido. Tan solo se controla con... Igual que idiota que tu padre. Felizmente tengo dos. Electra Vergara es la heredera de Condones Vergara, una multimillonaria marca mundial cuya caja ahora alimentará los planes criminales de Gustav Wood. ¿Usted cree que Electra planeó su secuestro y fue cómplice de la muerte de su propio padre? Se lo dije, jefasa. Mi güey es todo un profesional. ¿Le han dicho lo extremadamente sexy que se le ve cuando lleva esa micha puesta? ¿Qué esperas para hacerme tuya? ¡No entiendo! ¡Hace horas que te muevo las caderas y no me haces caso! ¡Apaga esa llama de pasión! ¡Apágala! ¡Apágala! ¡Ay, güey! ¡Monipene, qué le pasa! ¡Reacciona! ¡No puedo ni respirar! Mis ojos y tú no me hacías caso, gracias. Señor Huevón. Señor Gustav Wood. Me la coge. ¿Cómo dijo? Si me la coge. La apuesta. Ah. ¿Cómo no? Le presento a la doctora Solange Fierro, mi nueva mujerzuela. Ella y yo nos hemos vuelto muy buenos amigos últimamente. ¡Se acabó la fiesta, señor Wood! ¡Ríndase! ¿Te asustaste, querida? Más tarde te recompenso. Sujéteme, Monipene, que me voy a desmayar. Le canto para que se relaje. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte sin... ¡Cállese la boca, Monipene! ¡Sopenca desorejada! La doctora Fierro nos traicionó. Electra corre peligro. Huevón debe ir tras ella. La rufla de tu tutora nos ha traicionado. Si serás huevón, todo es parte de mi plan, chico. ¡Imbécil! Es hora de irnos, Electra. Soy amiga de M y he venido a rescatarla. Lástima que las amigas de M son mis enemigas. Ahora todo el imperio de mi padre es solo mío. Ah.
¡Reviéntenles el ojete! No solo tengo en mi poder a la doctora Fierro, mi chofer Opio tiene prisionera a la madre de Carbo. El reloj hace tic-tac, tic-tac. ¿A quién salvarán ahora? El mundo entero está a mis pies. ¿Querrás decir nuestros pies? El gobierno va a acceder a nuestras demandas. Las muertes del barón Cachay y el doctor Cananga no serán en vano. Huevón y su hijo deben sufrir hasta el último aliento. Señorita, creo que mi jefazo ya tronó. Tranquilo, tranquilo, mira, acá tengo todo el expediente. Ay, no. Tranquilidad, a ver. Señor Blofeld, terrorista, asesino en serie, rutina. Uy, pero si esto está grave. Fanático de Hello Kitty, presidente del club de fans de Lady Gaga. ¡Mátenlos a todos! ¡Mátenlos a todos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Oiga, señorita, una consultita. ¿Así lo va a curar? No, pero lo voy a dejar azulito. No, ahí, no te preocupes, por favor. Aquí en este consultorio solucionamos todo. Cuando viene la tal M, uy, hasta Ouija tengo que hacer. Así que este terruco tracatrán no hay ningún problema. Es ella. ¿Quién? M, es ella. ¿Qué estás tratando de decir? Dígame, ¿dónde está? ¿Dónde está esta desgraciada? Un ratito. Si va a haber violencia, primero que haya sexo. Pronto la ciudad entera será destruida, doctora Fierro. Ha llegado la hora de enviarlo con San Pedro. Al igual que a todos los habitantes de esta ciudad. Un poderoso misil será lanzado desde la isla de los búfalos mojados. Hasta la vista, señor huevón. Ha 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 ha!